fogueira sem brasa sou eu, assim sem você. Muchas gracias por recibirnos. Por favor. Por dedicarnos un ratito de tu tiempo. Y queríamos saber, que nos explicases, ¿qué es el biomagnetismo? Bien. La magnetoterapia. Perfecto. Bueno, son todas palabras que son amigas entre sí y viene todo de un mismo tronco lingüístico, que es justamente la palabra madre es magnetoterapia. Magnetoterapia es la terapia donde se aplique en cualquier tipo de imanes. Y la magnetoterapia puede ser también aparatológica, de hecho se usan mucho en medicina los aparatos que emiten campo magnético. La terapia con imanes, donde se usan imanes fijos, en lugar de usar aparatos utilizan trozos de hierro de distintos formatos que han sido ordenadas sus moléculas por un campo magnético. Pero que en definitiva el imán termina siendo un campo eléctrico, que es lo que en realidad tiene el proceso, digamos, efectivo. La efectividad del imán no es el magnetismo, sino la electricidad. El imán es ordenado, sus moléculas son ordenadas por el campo magnético de un gran imán eléctrico, pero termina, su producto final es un producto, digamos, de acción eléctrica sobre el cuerpo, ordena las corrientes del cuerpo. La palabra biomagnetismo, si yo la defino desde las ramas de la Real Academia Española, biomagnetismo es el magnetismo de los seres vivos, no es un método curativo. El biomagnetismo significa eso, magnetismo de los seres, magnetismo para la vida, puede ser del agua, del animal, de la planta o del ser humano. Todos tenemos partículas eléctricas que son, digamos, los iones, son lo que llamamos las cargas eléctricas, que son minerales, que son los que nos dan vida, tanto al agua, a la planta, al animal y al ser humano. Eso es el biomagnetismo. Y la técnica biomagnética es una técnica donde se aplican imanes con objeto de ordenar el biomagnetismo. O sea, todo en la vida, en la práctica, en la Tierra, tiene un estado de desorden y continuo orden y desorden. La enfermedad, definida por la Organización Mundial de la Salud, es un estado de desorden. Un ser está enfermo cuando se han desordenado sus moléculas, sus partículas, y el objeto por el cual se utilizan imanes es para lograr el orden. ¿Qué diferencia un imán de cualquier otro pedazo de hierro? Es que tiene orden. Cuando el imán está en estado apropiado, lógicamente, a veces los imanes pueden tener un daño porque se han golpeado, se han roto, pero el imán que está saludable, también tiene que tener salud para dar salud, el imán que está saludable es un conjunto de moléculas que tienen una sola dirección. Por eso tienen polos los imanes. Hay un polo que tiene una dirección de giro y el polo opuesto que tiene la dirección contraria. La dirección de giro en un sentido, que es el sentido legógiro, sería a la izquierda, en contra de las agujas del reloj, tiene un sentido de orden que lo que hace es expandir, es expansivo. Esa expansión hace que si yo tengo una acumulación de células en un determinado lugar, a esa acumulación le puedo llamar tumor, o le puedo llamar pústula, o le puedo llamar fístula, le puedo dar un nombre, etiqueta cualquier. En todos esos casos lo que hay es una acumulación de partículas, y esas partículas son nocivas al tejido que les está albergando. Lo que hace el polo negativo del imán, que nosotros le llamamos norte y lo pintamos de rojo, es dispersar esas partículas para que las partículas no estén formando eso, o sea, lo que el tumor, que tiene una cantidad de consecuencias negativas o malas, al dispersar esas moléculas, deja de existir. Esto es lo que hacemos con un solo polo del imán, no necesitamos dos. Y por el contrario, si alguien tiene, por ejemplo, la cicatrización de una herida y ya esa herida cerró y no está sangrando, se le aplica el polo opuesto, que es el polo que reúne partículas. ¿Para qué? Para que llegue a ese mismo lugar una serie de cargas eléctricas, que son los, digamos, los elementos constitutivos de los tejidos, y eso repara, repone, en principio el tejido subcutáneo y luego hacia la piel, y puede encontrar una persona, supongamos que tuvo una úlcera varicosa, donde ha quedado una depresión, un agujero directamente. Ese polo lo que hace es reponer desde adentro hacia afuera todas esas capas de tejido hasta producir una cicatrización donde apenas queda visible una marca. O sea, en cuanto a procesos de cicatrización tenemos maravillosos resultados, y desde ya eso es con el polo positivo de color negro, y es el polo que reúne partículas.
O sea, las posiciones de los polos son totalmente opuestas y el polo que más usamos en nuestra terapia, que es biomagnética azul CAMET, es digamos, el polo negativo o rojo, porque es el que la mayoría de las enfermedades son por reunión, no por falta, o sea, es por exceso. La mayoría de las enfermedades tienen exceso, por ejemplo, un alocado crecimiento de tejido o un tejido que está fuera del lugar donde tiene que estar. Una presentación de una serie de partículas que se han reunido en un determinado lugar y que están obstruyendo, por ejemplo, a las partículas, vamos, de grasa que obstruyen un vaso sanguíneo. Esas partículas, al ser dispersadas, el vaso se abre. De esto tenemos muchísimos casos clínicos en los cuales se ha trabajado sobre todo con la invasión en las carótidas en las personas de más de 50 años, donde hay partículas de calcio y de grasa que están allí y que están obstruyendo la llegada de buena oxigenación y sangre al cerebro. Se colocan los imanes, se hace el ecodoppler antes y después. Después de, no es de un día para el otro, ninguna partícula se va en el momento, porque esas son partículas que están adheridas a las paredes de los vasos, y para desobstruir esto hace falta más de una sesión. Con una sola sesión no se van. Y depende también de cuánto tiempo haga que la persona está con eso. Pero esto, por ejemplo, si fuera una fístula, algún padecimiento tremendo que puede ser una fístula, que está ubicada generalmente en la última porción del intestino, y la persona, muchas veces han pasado hasta por cirugía, donde se corta, se abre para que drene, y tiende a volver, hace como una especie de recidiva continuamente. La colocación del imán, polo negativo, lo que hace es abrirla, la fístula drena, y luego para poder cerrar eso, se coloca el polo positivo. No al mismo momento ni al mismo día, sino que hay dos procesos. Primero el de apertura, limpieza, y un segundo proceso que es de cerrar. No sé si hablé mucho. No, estupendo, muy bien. Realmente se me ocurre preguntarte sobre qué tipo de enfermedades podéis tratar. Ahora que me estabas comentando todo esto, ¿se pueden tratar a través de...? Sí. Yo, digamos, digo, cuando me preguntan esto, digo, para hacer la lista muy corta te voy a decir que todas. Sí. Todas. No hay ninguna que se le escape. Ninguna. Pero no te van graduaciones, ¿no? Sí. Ahí, digamos, en cuanto a velocidad de graduación. Sí. O sea, las enfermedades agudas o las presentaciones agudas tienen efectos a veces en el momento. Por ejemplo, si alguien viene con un dolor ciático, que lo tiene hace, no sé, un mes, dos meses, tres meses, entonces se va de la sesión sin dolor. Y si vino rengueando, que no puede ni caminar, se va caminando normalmente. Eso es eso. Pero si alguien viene con una artrosis que hace 6 años o 7 o 10 que lo tiene, es crónico ya. Es crónico. Entonces, al ser crónico, va a requerir por lo menos 4 sesiones. Estas sesiones pueden ser, si el caso es de mucho dolor o muy grave, van a ser una vez por semana o cada 15 días. Y si es algo que, bueno, lo podemos resolver un poco con ayuda de tratamiento que se hace en casa, porque hay un tratamiento ambulatorio, la persona se lleva imanes adheridos a la piel, pequeñitos, esos imanes pequeñitos se van a ir pegados con una cinta, con un esparadrapo, para que la persona siga recibiendo el tratamiento. Y puede tardar una persona con una artrosis, y supongamos que es una persona mayor, que generalmente lo son, de séptima década, a veces más, tardan 3 meses. Pero, 3 meses, sí, y regenera tejido además. Se producen los dos procesos. Uno es la limpieza de todo lo que haya de presentaciones óseas, como por ejemplo osteofitos, que son, digamos, presentaciones calcáreas, son acumulación de sales. Primero se limpia eso, hay un proceso de limpieza, siempre con los imanes, o sea, es la manera en que nosotros intervenimos, y luego hay un proceso siguiente en el cual hay una regeneración de tejido, si es que ha perdido tejido blando, cosa que sucede muchas veces, que es la pieza blanda, que son tejido, digamos, cartilaginoso, que está entre pieza ósea y pieza ósea, esa pieza generalmente está gastada y hay reparación del tejido. También depende de la salud. ¿Se repara el tejido? Se repara el tejido, sí. ¿Cuál sería el proceso que se encontraría un paciente en una circunstancia similar a la que está? Por ejemplo, una de las cosas que vemos con mucha frecuencia es la artrosis de la columna vertebral. Entonces esto, además de producir mucho dolor, produce deformaciones. Entonces vamos a encontrar con las personas que ya no tienen 15 años y que empiezan como a encorvarse.
van haciendo esta posición, esta postura, se va exagerando una de las curvas de la columna, que es la cifosis vertebral, y se producen, digamos, lo que el proceso degenerativo de la columna vertebral implica que se vayan haciendo pequeñas posiciones de sobrehueso, que se llaman osteofitos, o sea, son pequeñas como cuñas. Las osteofitosis son muy dolorosas porque allí hay tejido nervioso que se irrita, se inflama. Entonces, el dolor proviene de esa presentación. Y a su vez, la persona se va encorvando cada vez más por una posición antiálgica para sufrir menos de dolor. Y el proceso suele ir en cargo de meses o a veces años. Cuando llegan a la consulta, están deformes y con dolor. Y no hay analgésico que valga. Toman analgésico, a las pocas horas tienen dolor nuevamente. Pero entonces se reinvierte el proceso al colocar los imanes. Lo primero que van a notar es que adquieren una postura de su espalda mucho más erecta, sin las curvas, porque se fortalecen los músculos paravertebrales. Los imanes producen un efecto como si hubiera un masajista y un fisiatra haciendo sostén, como si hubiera un corset. La fuerza invisible de los imanes produce un corset. Adquiere posición mucho más recta y se van limando esas aristas, porque el campo magnético en realidad del imán lo que produce es una corriente. Esa corriente eléctrica atraviesa las partículas y las disgrega. En esa disgregación de partículas, las vértebras tienden a separarse nuevamente y a adquirir una flexibilidad que había perdido el tejido. Las piezas que estén gastadas, que son las del tejido blando, esa sería la última parte del proceso, en el cual, mientras haya algo, o sea, si queda todavía, no está soldada la vértebra con vértebra, sino que queda un poco de tejido blando, ese tejido tiene células, y esas células tienen memoria, y esas células se vuelven a reproducir. No importa la edad que tengan. Sí, cuando tengo entendido que cuando están muy deformadas, de hecho, prácticamente no se siente dolor ya. Cuando claro, han quedado soldadas. Soldadas, sí. El dolor se siente antes, ¿no? Cuando empieza esa deformación y empiezan a... Claro, juntarse. Lo que pasa es que lo que queda adormecido es la zona donde se produjo, digamos, el ensamble. Pero el resto de la zona, de la espalda duele en otros lugares, no duele donde está eso. Pero duele porque la posición de la columna ha cambiado, no es la posición normal. Y entonces se van haciendo zonas dolorosas que no son la original del problema. El problema de pronto quedó soldada y esa está insensible. ¿Y entonces el proceso terapéutico cuál sería? Es decir, la persona, ¿cuántas veces tendría que asistir? ¿En casa tendría que seguir tratando? Claro. Nosotros tenemos distintas propuestas para el paciente. Hay pacientes que prefieren venir al consultorio y que el terapeuta trabaje para ellos. Y hay otros que dicen que, bueno, por motivos económicos o de tiempo, no pueden venir todas las semanas y dicen, bueno, yo puedo venir una vez por mes. Muy bien, se adapta el tratamiento a eso. Entonces se les da tarea domiciliaria, que es colocarse unos imanes sobre los que están 15 minutos dos veces por día. Dos veces al día. Sí. Es como ir a una cama. ¿Qué poquito? Especial. Dos veces al día durante 10 minutos. Sí. Y llevan unos imanes pegados en los lugares, con los cuales se pueden bañar, y nadar, todo perfecto. Tiene que tener un buen esparadrapo para que no se desprenda. Claro. Realmente es... Es muy rápido. Muy rápido, muy sorprendente. Totalmente. ¿Estáis accediendo a la salud pública? ¿Estáis en contacto con... Si está autorizado por sanidad. Mira, estamos como presentados los trabajos. Sí. Para que en algún momento seamos legalizados en ese sentido. O sea, nosotros tenemos legalización a través, por lo menos, de una asociación, una ONG, que se ocupa de respaldarnos, porque estamos dentro del marco legal, porque nosotros no ingresamos al cuerpo con ninguna sustancia y no ingresamos al cuerpo, digamos, como podría ser, por ejemplo, las agujas. Nosotros no ingresamos al cuerpo. Colocamos imanes, sí, en puntos de acupuntura, que son muy pequeñitos, imanes de una cabecita de alfiler, de pequeñitos, ¿no? Pocos milímetros. Y no hay, digamos, ninguna ilegalidad en el ejercicio de la profesión que nosotros hacemos. Lo único que, lógicamente, hay una resistencia por parte de lo que sería, bueno, las autoridades sanitarias, porque el tipo de terapia que nosotros hacemos es un tipo de terapia que aleja al paciente
de las terapias tradicionales. Sí, por entramos dentro de, bueno, de la competencia, es un mercado. Sí, sí, por suerte cada vez estamos teniendo más, se está teniendo más aceptación. Sí, de es las el público el que tiene que decir. Alternativas complementarias, claro. Cada vez las personas acceden sí. más, quieren y saben que sí. los beneficios y los resultados son. Es tal cual. Contrastables y son muy rápidos. Es tal cual. Nosotros tenemos muchísimos trabajos, digamos, donde tenemos los estudios clínicos delante, durante y después, las fotos delante, durante y después, que son irrevocables. ¿Qué sucede? Es que, como en todo, hay que seguir, bueno, por abrumadora, por la cantidad de casos, termina siendo algo aceptado, pero el primero que lo tiene que aceptar es el público. Cuando la gente lo acepta, esto fue lo que pasó en otros países, en Estados Unidos, en Norteamérica, está legalizada esta terapia, pero está legalizada justamente porque era tan enorme la cantidad de gente que accedía al tratamiento que el gobierno decidió, bueno, vamos a hacernos amigos. Y además se ahorra muchísimo dinero, porque no hay, porque son reciclables, los imanes son reciclables, no es algo descartable, sino todo lo contrario, o sea, duran 100 años, o sea, es una muy buena inversión. Aquí tenemos en España, en los hospitales están empezando a acceder terapias como el Reiki, hay unos cuantos hospitales que la tienen buenísimo. Como complementaria y algunas otras que también están accediendo, quiero decir que bueno, claro. Todo a punto de que... De que lleguen los tiempos. Muy bien. ¿Qué habría de las enfermedades que de alguna manera dan más miedo, como las degenerativas, cáncer, sí. etcétera, etcétera? ¿Qué relación tenéis con estas bueno, en realidad sobre el cáncer digo que se sabe un poco, no en nuestra terapia, en el mundo. O sea, en realidad no se sabe qué es todavía. Hay mucha teoría y hay, digamos, las más modernas teorías que dicen que no es una enfermedad, sino que es un método de defensa del cuerpo. Que el cáncer es un llamado de atención para que atendamos esa parte del cuerpo donde no hay oxígeno. El biodescodificación, hablan de ese... Por ejemplo, esta es una de las, digamos, de las lecturas, y desde ya las lecturas como, bueno, digamos, la medicina germánica que explica cómo nace en el nido del cerebro por algún traumatismo emocional. Todas esas son explicaciones, pero a mí lo que me pareció muy interesante es la de Andreas Moritz, donde él explica que en realidad el cáncer no es el enemigo, sino que el cáncer está señalando dónde está el enemigo. A mí me pareció excelente. Y sobre todo me parece muy interesante pensar no al cáncer como el problema final, sino que en realidad el cáncer es el principio de algo que me están mostrando. Es decir, yo saco ese cáncer, lo extirpo, lo que estoy haciendo es sacar la señal roja o colorada que me está alerta al peligro. Nosotros con los imanes lo que hacemos es darle oxígeno para que justamente de esa zona, son lo que son hasta la luz roja se prende para pedir oxígeno, porque en ese tejido, por alguna causa, no hay oxígeno. Y las células normales no pueden vivir en ese terreno. Van creciendo profusa cantidad de células que no son normales y que son las que asustan, porque producen freno en el resto de los tejidos y lo van dañando. Pero el imán lo que va a producir es un estado de equilibrio, donde los electrolitos, que son los encargados, bueno, los electrolitos, el sodio, el potasio, el calcio, mínimamente para nombrar los tres que más nos interesan, empiezan a circular nuevamente. Y por eso usamos solamente un polo, que es el polo negativo, el polo rojo, que es el que va a producir dispersión de partículas, es centrífugo, o sea, lleva hacia afuera, o sea, hacia la periferia, y esas células al estar dispersas y no tener un club, digamos, que los comande, van a las que sean muchas son eliminadas por las vías naturales y otras van a formar parte, digamos, las que tengan con qué o que pertenezcan a algún tejido van a formar parte de tejidos sanos. Se hace un reparto, una distribución diferente, porque en definitiva, y lo que estamos viendo en este siglo XXI, que estamos por fin dándonos cuenta de la importancia de lo que en realidad se habló desde siempre, que no somos células, somos átomos. O sea, pensar en las células es muy antiguo, ya la biología molecular está casi pasada de moda, estamos en la biología atómica. O sea, ni siquiera la molécula, sino el átomo y partículas más pequeñas. Lo que hace el imán es mover las partículas más pequeñas que el átomo.
mueve los electrones, que son realmente los protagonistas del movimiento. O sea, todo tejido para estar vivo y sano tiene que tener movimiento de partícula eléctrica negativa, que es el electrón. Cuando el electrón no tiene movimiento, no hay vida, o hay enfermedad. Lo que nosotros hacemos es darle al electrón la oportunidad de saltar desde el lugar donde está comprimido y empezar a mover las partículas. Y eso hace que una persona rejuvenezca también. Entonces, los tejidos de personas que están muy mayores, que ya no se reproducen porque han quedado justamente empastados, manquilosados, al mover los electrones, recuperan la vida, recuperan la juventud. Y bueno, ¿y qué es la diferencia cuando yo digo, si yo comparo un niño con un anciano, cuál es la diferencia? Tú ves un niño y lo ves salta, corre, vale, y el anciano ya se queda chiquitito, quietito, se van cogiendo, no tiene ganas, lo invitas a ir a la esquina y no puede dar dos pasos. La diferencia es la electricidad. El niño tiene muchísima electricidad, un campo expansivo. Donde entra el niño, bueno, dispersa los juguetes, hace lío, a los adultos a veces nos cansa un poco, pero eso es vida. Lo otro no es vida, es el final. Entonces, para que esta persona que está en el final adquiera la vida que tiene el pequeño, bueno, ponemos junto al abuelo con el nieto, y eso le da vida. Sí. Bueno, el imán es el nieto, que a un abuelo le da vida. Revoluciona las partículas. Es un tema de partículas. ¿Qué sucede orgánicamente, eléctricamente, electromagnéticamente en el cuerpo? Sí. ¿Qué nos afecta para que realmente se produzcan esos desequilibrios internos y al final lleguemos a estos estados de enfermedades? Sí, tal cual. Sí. En principio lo que es un desorden, un estado de desorden. O sea, cuando digamos una persona, bueno, cuando nacemos, venimos con un programa, sin duda, y por eso digamos el programa genético, que permanece, por más que se lo ha estudiado todavía, permanece mucho en el misterio. A veces trae defectos, venimos con defectos congénitos, pero una persona que nazca con un término de normalidad, porque normal 100% nadie es, pero en ese viene ese programa que cuando se es pequeño se goza de determinada salud. Estamos hablando del niño sano. Ese niño sano, a medida que pasa digamos, su vida, va adquiriendo alimentos que de pronto van contaminando su cuerpo. El alimento, el agua, el tipo de aire que respiras, las caídas, los golpes, los vínculos, porque los vínculos afectan la emoción, y la emoción afecta al cerebro, y el cerebro tiene un programa, y las emociones le desprograman. Por eso, bueno, la medicina germánica, que siempre la nombro, me parece excelente, justamente lo que habla es eso, o sea, el programa del cerebro es cambiado por la invasión de, de pensamientos y experiencias traumáticas, y dejan una huella. En nuestra visión, que tomamos en cuenta todo lo que enseñan los demás, tomamos lo siguiente: si una persona ha recibido un golpe, traumatismos varios, una caída por una escalera, una caída patinando, la caída de la hamaca, pensando en el niño, ¿no? Va a producir alguna fisura en algún tejido. En la medicina clásica occidental se ve como que, bueno, perfecto, hay que hacer reposo, vamos a dejar que esto repose, hay un hematoma, vamos a dejar que se cierre. O vamos a dar una medicación, ya estamos ingresando un elemento químico. Todo elemento químico ingresado al cuerpo va a producir un cambio en la forma en que las moléculas originales se movían. Entonces hay una interrupción del mecanismo eléctrico. Para verlo más claramente te digo, por ejemplo, si alguien tiene una fractura. Cuando se fractura un hueso, el hueso cambia de polaridad. Yo fracturo, por ejemplo, vamos a decir que me fracturé el radio, que es una fractura muy común. Bueno, fracturamos entonces una parte de la mitad hacia la muñeca tiene una polaridad y de la otra mitad tiene la misma polaridad, entonces el hueso no se quiere unir. Los dos pedazos de radio, que acá en el medio, se repelen. Y entonces para que esa fractura suelde, en medicina clásica te ponen un yeso o te hacen una cirugía, te ponen una placa. Pero mientras no le cambies la polaridad a los dos puntos que se unen, esos dos puntos se siguen rechazando y lo que se forma es el callo óseo, que es como un remiendo, que además visto en la radiografía es re feo, es muy feo. Nosotros con los imanes lo que logramos es que cambie la polaridad, se unan los dos pedazos de hueso por como eran originalmente, un imán, que estaban unidos. Y cuando ves la fractura post tratamiento, no hay callo. Se ve el hueso tal como era original. Esto
¿Cómo se logró? ¿Por polaridad? Sí, lo que hacemos es poner los imanes para que recupere la polaridad original. Y entonces se va a unir las piezas, van a quedar súper fuertes, sin callo, sin huella de ningún tipo y en un menor tiempo. En 10 días una fractura se soltó. ¿Eso sería solo con un imán? Se usan dos imanes en ese caso. No, en principio se usa un solo imán que es para desinflamar, para quitar cualquier resto de edema o de tejido que haya dañado por allí. Y después, el siguiente segundo tiempo es poner dos imanes, uno a distal y el otro proximal de la fractura para que recupere la polaridad. Pero primero se trata del edema, porque lo primero que hace el cuerpo es edematizar la zona y puede haber inclusive hemorragias y demás, y ahí se usa solo el polo norte, el polo negativo de color rojo. Esto, digamos, son dos etapas, ¿no? Que son 24 o 48 horas de edema y de dolor intenso, y después de las 48 horas se ponen los dos polos. Hablabas de alimentación, relaciones, emociones, sí, etc. Caídas, golpes y accidentes. Caídas, golpes. Todos los accidentes afectan la, digamos, la polaridad del cuerpo. Sí. Y después, por ejemplo, algo que muchas veces lo observamos en los adultos, de pronto ves una persona que tiene, bueno, una gran caja torácica y piernas muy delgadas. Por el contrario, piernas muy gruesas y una caja torácica pequeña. Eso es una mala distribución de la energía. Si bien estamos tan acostumbrados a que sí, bueno, no es normal, aquel gordito de acá, el otro gordito de allá, pero tiene una explicación. La explicación tiene que ver con la forma de distribución de las cargas eléctricas en el cuerpo. Eso no lo podemos cambiar con los imanes. Lo podemos mejorar muchísimo. ¿Sí? Sí, señor. Lo podemos mejorar muchísimo porque se redistribuye la energía. No te digo que es en una sesión ni en dos, pero es un tratamiento de un año. Sí que se cambia. ¿Un año? Un año. Sí, sí. Le redistribuís las cargas. Esa, porque aparte también tiene una explicación. O sea, alguien tiene, desde ya está la explicación por tronco genético, sí, que es la que generalmente le echamos la culpa a nuestros ancestros, decimos así, porque mi mamá era así, un papá era así. Sí. Bueno, perfecto. Yo he tenido casos de niños que vienen con papá, que papá es como el niño pinta que va a ser. Mm. Bueno, cambiamos al niño, porque ese papá generalmente trae al niño porque le importa más al niño. Y después vemos que papá decide que también va a hacer el tratamiento porque él quiere también tener más distribuida su energía. Sí, sí. Claro. Sí, sí. Y bueno, porque bueno, está bueno cuando viene con el niño y ven el cambio, porque el niño tiene cambio rápido. Como su energía no está tan, digamos, de tanto tiempo, entonces le cambiamos mucho más rápido la columna vertebral, las posturas, las deformaciones de los pies. Entonces cuando los padres ven eso, dicen, bueno, entonces ahora voy yo. Demora más el adulto, pero el niño en pocos meses le cambia la estructura completamente. Siempre en movimiento de partículas. Sí, entiendo. Claro, ¿qué sucede cuando una persona acaba el tratamiento? Es decir, porque claro, hablábamos un poco de sus circunstancias personales, que todo influye. Alimentación, entorno, etcétera, etcétera. ¿Se puede volver al mismo estado? Bueno, pues si la persona no hace absolutamente nada. Es muy buena tu pregunta. Porque es lo que la gente pregunta, ¿y cuándo termina? Entonces, antes de empezar te dicen, ¿y cuándo termina el tratamiento? Porque todos somos ansiosos. Sí. Entonces yo les digo, bueno, mira el tratamiento, en tu caso, con esta dolencia aguda, tal cosa, con esta dolencia crónica, digamos, los tiempos son otros, pero después está lo que llamamos el mantenimiento. Por ejemplo, si tú tienes un auto, un coche, ¿qué vas a hacer? Le haces cada tantos kilómetros un cambio de aceite, un cambio de filtro, y le vas haciendo mantenimiento, si no el coche se te viene abajo. Lo mismo pasa con la casa, tú cada, no sé, 4 o 5 años la pintas, si no después tu casa se va a descascarar, va a estar fea. Bueno, nosotros lo mismo, los seres humanos, necesitamos cada tanto tiempo un servicio. Y yo suelo decir que es una vez al año. Una sesión de service, de mantenimiento, o dos. Pero además en casa, si aprendes a hacer automantenimiento, te haces todos los días tu automantenimiento, es muy fácil. Es 10 minutos que le tenés que dedicar en el día de colocarte los imanes en las manos o en los pies, depende de la dolencia, o en la columna vertebral. Las dolencias crónicas generalmente tienen tendencia a volver, si no hemos resuelto el origen de la dolencia. Si por ejemplo, yo soy una persona que tengo el famoso túnel del carpo, el túnel del carpo tiene un origen, que está en la cervical. Si yo sigo haciendo trabajos que le exigen, suponete que yo soy tejedora, ¿no? Y sigo exigiendo a mi cervical, vuelvo a hacer el túnel del carpo. ¿Cómo evitarlo? Yo no voy a dejar de trabajar en lo mío. Bueno, tengo que usar unos imanes en casa, todos los días 10 minutos, para que mi cervical
pueda tejer sin volver a hacer el túnel del carpo. Entonces hay mantenimiento, que son recetas, entre comillas. Y correcciones. Por supuesto, corrección de la postura. Por ejemplo, la persona que está con el ordenador todo el día. Posturas, alimentación. La alimentación. ¿Aconsejáis que luego ellos se dirijan? Es decir, cuando una persona tiene... un asesor para la alimentación, por ejemplo. Y un asesor que le vaya... O sea, y yo siempre acudo o busco que cada uno trate de encontrar interdisciplinariamente el profesional que le sostenga en donde necesite más. Una persona con muchos conflictos emocionales va a necesitar un sostén, que puede ser una terapia analítica o no analítica, puede ser simplemente tener un espacio donde te escuchen una vez a la semana o una vez por mes, depende de tus necesidades. Pero el que no sabe volcar su emoción para otro lado, hacia afuera, que no tiene un punto de contención, la va a meter para adentro y eso va a reflotar la parte o el espacio que está dañado. Como nuestra visión, la visión de Azulcamet, es la visión del cuerpo como sistema eléctrico, tenemos, al igual que cualquier tablero eléctrico, tenés fusibles, tenés lugares donde los cables se te pelan, más allá de la locura, que si te pelan en el codo vas a tener dolor de codo y eso no es locura. Siempre donde está el sector eléctrico que está roto o quemado, va a aparecer una tendencia a que ese es el lugar de menor resistencia. Entonces, suponete, tú tenés, no sé, un problema en el trabajo y si tuviste una fractura en el codo, probablemente cada vez que tengas un problema en el trabajo, el codo aparentemente aparece como inflamado. Sí. Y sí, pero bueno, algunos le echan la culpa a la tormenta. El clima influye también. Pero en realidad es tu emoción que busca el lado más débil de tu cuerpo para manifestarse. Ahora, si tú logras en el trabajo defenderte y decir, bueno, acá no me moleste más, del portazo me voy, el codo no te va a doler. Hay una relación íntima, estrechísima, entre tus vivencias familiares, emocionales, sociales y la respuesta de tu cuerpo, porque el cuerpo es un gran aliado que nos está todo el tiempo marcando, tenés que poner límite acá, tenés que poner límite allá, si a ti te duele el ojo, algo te está pasando con algo, porque aparte hay un código, evidentemente hay un libro muy lindo, el código de la emoción, pero no es el único, que explica por qué a ti te duele el ojo y al otro le duele el codo. Algo relacionado con. Pero cualquier golpe, cualquier fractura, cualquier accidente deja secuelas. Yo tuve una frenada y me quedó una secuela en el cuello, que es la más típica, el latigazo cervical. Y cada vez que tengo un problema, el latigazo cervical me puede doler o se va a inflamar. Y quizás no me doy cuenta en el momento, no me doy cuenta a los dos meses. Mantenimiento hay que hacer. ¿Cómo llegáis al diagnóstico? Me surgen dos preguntas. Primero, ¿cómo llegáis al diagnóstico? Sí. Porque puede venir un paciente a vuestro centro, a vuestras consultas, y traer un diagnóstico médico o no. Sí. Es decir, tal cual. Sencillamente decir, me duele por aquí, ¿no? Tal cual. Sí. Y por otro lado, si tenéis algún tipo de. ¿Cómo medís el campo electromagnético, la energía de la persona, dónde está ubicada? Bien. Un poco eso. Sí, sí, sí. Lo que medimos lo hacemos con imanes, con un diagnóstico, que sería el diagnóstico eléctrico o bioeléctrico, de los lugares donde haya disrupción, ruptura, donde haya un fusible que no está bien, está siempre relacionado con los centros nerviosos del cuerpo. El cuerpo tiene básicamente 21 centros nerviosos clásicos, sencillos de encontrar. Pero después, como el cuerpo tiene muchas terminales, todas vienen de la columna vertebral, y eso sería el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico es nuestro gran ayudante para los terapeutas Azulcamet, donde nos marca en qué lugar está habiendo pérdida de electricidad. El testeo se hace con un imán en cada mano, ese es uno, y el otro es acostado sobre una serie de imanes apoyando la columna vertebral, sobre todo los centros nerviosos más importantes. Luego de unos minutos, porque se tiene que hacer lo más rápido posible, dentro de los 5 minutos, la persona nos puede llegar a decir, hasta la más insensible, si por ejemplo alguien se acuesta sobre imanes, nos va a decir, ay, me vino una cosquilla en el dedo pequeño del pie, o me está dando ardor en el brazo, o me pica la nariz. A otro le dice, ay, me vino un dolor de cabeza, y el otro te puede llegar a decir, ay, se me cierra la garganta. Todos esos son índices del sistema nervioso neurovegetativo, que es el que regula las funciones no conscientes del cuerpo.
Y entonces, este es nuestro mejor diagnóstico. Recostado sobre los imanes, apoyando la columna vertebral. Exacto. Todo lo que el paciente me manifiesta, yo después, por supuesto, tiene la lectura, tiene símbolos. O sea, por ejemplo, si alguien me dice, bueno, se ha recostado sobre los imanes, y me dice, porque todo esto lógicamente tiene código, y me duele el dedo pequeñito del pie izquierdo. Bueno, esto me está marcando que en la zona lumbosacra, del lado izquierdo, la persona tiene una, lo que llamaríamos una disrupción eléctrica, que no va a aparecer en ninguna radiografía, sino que se palpa, después sí se palpa con la mano. Y esto, yo voy anotando todo lo que me dice la persona, y después continúo con la persona preguntándole, bueno, perfecto, vamos a ver qué antecedentes. Supongamos que alguien dijo lo del dedo pequeño, yo tengo que preguntar si ha tenido, por ejemplo, una cirugía en la cual le han dado la peridural, que suele dar este tipo de problemas a posteriori, o si ha tenido una hernia de disco, o ha tenido ataque de ciática, o ha tenido, bueno, mala posición, o tiene una, bueno, yo la voy a ver, una escoliosis lumbar, por ejemplo, puede dar este síntoma, o tiene un problema en el pie, o sea, el resto del interrogatorio va a estar relacionado al dedito. Y si otro me dice, bueno, a mí me vino, no sé, se me cerró la garganta. Entonces vamos a ver qué pasa con sus cervicales, si tiene antecedentes de problemas de tiroides, o si ha tenido problemas de rinitis o de anginas a repetición. Siempre la historia de ese individuo, sobre todo la primera historia de los primeros 7 años de vida, a mí me cuenta mucho sobre lo que yo tengo que hacer ahora con esa persona. La mayoría de las problemáticas que tiene la persona no empezaron en la vida adulta, empezaron en la infancia. Porque los primeros traumatismos, golpes y demás, los tenemos en los primeros 7 años de vida. Tanto los traumatismos netamente físicos, el cuerpo físico, como los otros. ¿Pueden haber memorias transgeneracionales? Muchas, muchas. Desde ya, esto es muy interesante porque yo atiendo mucho la columna vertebral. Me llegan niños que los padres vienen muy preocupados porque el niño se empieza a deformar, o a deformar un pie, por ejemplo. Y si vienen ambos padres, yo les reviso la columna a los dos, para decirles, bueno, a veces esto está acá en tu columna, y es perfecto, el niño está... Claro. Copian, algunas cosas copian el niño, la forma de caminar, si papá camina a propósito, sin querer, papá no camina a propósito, ya lo tiene, pero el niño muchas veces tuerce su pie porque está copiando la postura del papá. Pero después de haberla copiado un tiempo, ya la memoria de las células hace que quede fija. Entonces es tiempo cuando el niño es pequeño de corregirlo. Y al papá también lo podemos corregir, revisando su historia, lógico que va a llevar mucho. Pero se corrige, todo se corrige. Excelente, la verdad es que... Es muy amplio. Sí, es lo que te iba a decir precisamente, ¿no? Que tienes un gran abasto de... Sí, es un abanico amplísimo. Un abanico exacto de posibilidades para poder trabajar. Sí. Tengo acuñada una frase. Los imanes nunca fallan. Fallan los terapeutas, porque no saben usarlos. Ese es un problema, ¿no? Y entonces lo que nosotros siempre luchamos es que para ser terapeuta hay que estar muy bien formado para no desilusionar al paciente. El paciente viene con mucha confianza, con fe, escucha tantas cosas buenas sobre los imanes, después llegan a un consultorio y la persona que está en el consultorio no está en condiciones de atenderlo como la persona, el paciente confió, se desilusionan y después se hace la mala publicidad boca a boca de una terapia que es noble, que merece ser respetada porque además es generosísima, porque da abanico de posibilidades para todas las enfermedades y para todos los pacientes. Sí, no hay nadie excluido. Además, concretamente con la biomagnética, se puede aplicar, es decir, pueden haber terapeutas de otras disciplinas que ellos la utilicen, claro, la terapia manual. Por supuesto. Excelente. Nosotros, por ejemplo, ahora en septiembre, cada año hacemos un congreso. Y en ese congreso son invitados, por ejemplo, osteópatas que trabajan con imanes. O sea, casi todos han sido mis alumnos en algún momento. Osteópatas, médicos oftalmólogos, médicos que se dedican al cáncer, o sea, médicos que hacen su terapia con su clínica o lo que fuere, pero que han ido adoptando los imanes por los resultados que ven. Y que vienen a disertar en nuestro congreso, y que son invitados de honor, porque para nosotros es maravilloso, o sea, nosotros tenemos alumnos egresados
que son cirujanos, por ejemplo, y que a su paciente le recomiendan después de la cirugía ponerse los imanes para una buena cicatrización. Y que además saben que no tienen que taparlo de analgésicos porque el imán le saca el dolor sin ingerir nada. Excelente, sí, sí. Pero esto tiene cambio acá arriba, ¿no? O sea, que salir de un paradigma en el cual solamente farmacológicamente se puede salir del dolor, un paradigma en el cual el imán es el mejor analgésico, sin ninguna contraindicación. Bueno, estamos en el cambio. Claro, sí, sí. Aquí en España, ¿hacéis escuela? ¿Tenéis escuela? Sí, estamos fundando. Estamos haciendo nuestros primeros pasos tímidamente, porque bueno, estamos muchos kilómetros de distancia, pero sí, sí, ya tengo alumnos, muchos de mis alumnos estudian por internet, por la web, ¿no? Porque digamos, tenemos clases todos los jueves y a su vez también les damos apuntes, o sea, lecciones para que vayan leyendo imágenes de los protocolos, digamos, los protocolos son el conjunto de imágenes como se colocan para cada patología. Hay cientos de protocolos, pero nos vamos enfocando en distintos niveles de estudio, ¿no? Empezamos por un nivel básico, después un primer nivel, un segundo nivel, y bueno, y hoy en día con la tecnología y con esto de poderse encontrar por internet, se han acortado las distancias, claro, se acortan las distancias. Bien, ¿estáis haciendo el curso? Sí. También. Digamos, he venido a dar un curso básico, que es como para aprender de qué se trata técnica, los primeros pasos de la técnica, y que y bueno, y luego los alumnos podrán, algunos seguir por internet y otros esperar a que haya un regreso o que haya gente acá formada. Yo, digamos, en otros países tengo gente formada que ya ha hecho escuela, pero bueno, acá todavía estoy empezando. Y en este curso, tengo entendido que es un curso de inicio y un avanzado. Sí, sí, sí. ¿Qué capacidades tendrán los asistentes una vez salgan? ¿Qué formación van a recibir? Sí, exacto. Bueno, en el curso básico la formación es poder entender todo esto que yo hoy traté de resumir, entenderlo para que esto es como si te dan, yo digo, una semilla. Esa semilla va a producir, pero tenés que sembrarla en una buena tierra. Entonces yo siembro semilla en varias buenas tierras, voy a tener muy lindos jardines. Va a depender de las tierras, ¿no? O sea, la semilla es buenísima. Vamos a ver qué pasa con la tierra. Claro. Y yo trato de hacer lo posible de abonarla y ponerle un poquito de agüita también, ¿no? Porque, bueno, de hecho, es lo que he estado haciendo. Pero sí, con el básico aprenden todo el potencial del curso. Y luego, el que quiere desarrollar va siendo avanzado. Esto va a depender de... Sí, hoy en día con el soporte la verdad es que cualquier persona que quiera iniciarse y hacer el curso, tener ese soporte es fantástico, porque puedes en cualquier momento seguir evolucionando de forma dinámica. Sí, así es. De hecho, los alumnos, bueno, que van atendiendo a pacientes, van consultando a través del chat sus casos, ¿no? Para que yo los ayude. O sea, yo hago como el sostén, ¿no? Sostén durante mucho tiempo hasta que, bueno, después se puede estar resolviendo los casos por su cuenta. Pero hay alumnos, muchas veces ya llevan tiempo cursando y cada tanto necesitan un asesoramiento. ¿Por qué no? Yo tengo 30 años de experiencia. No lo digo muy alto en voz porque dice, ¿qué edad tendrá esta señora? Las mujeres son muy concretas, ¿no? A mí la verdad es que me parece de verdad extraordinario, formidable. Creo que tiene infinidad de aplicaciones, que se puede convertir una persona en especialista en magnetoterapia, pero también lo pueden utilizar muchísimos terapeutas. Y creo que ese ámbito de expansión es extraordinario, ¿no? Sí. Me hablabas hoy de Reiki, por ejemplo. Yo tengo muchos discípulos que son reikistas, que aplican los imanes, digamos, junto con... Porque en una sesión de Reiki pones los imanes y todo lo que haces se magnifica, se optimiza, porque aumenta tanto la energía personal del que da como la recepción del paciente, porque abre todos los chakras. Además en esos tiempos, normalmente las terapias acostumbran a ser de una hora. Claro, una hora se acortan los tiempos, se acortan los tiempos. Y otra cosa que también, por ejemplo, hoy te hablaba de la osteopatía, los osteópatas que después de la sesión colocan imanes, porque muchas veces según la movilización que haya,
paciente queda con dolor. Entonces, bueno, se le coloca el imán para que continúe en casa y también se le coloca el imán para que en la próxima sesión haya un progreso y no que venga nuevamente con el mismo síntoma. O sea que en osteopatía se aplican mucho y también se aplican en fisioterapia. Por ejemplo, digamos, las personas que hacen fisioterapia muchas veces quedan con dolor, o sea, se le hace una manipulación, un movimiento. Alguien que le están haciendo tratamiento porque ha tenido una fractura de codo, por ejemplo, y quedó endurecido y hay que hacer romper las adherencias. Bueno, se coloca el imán y se ahorra tiempo y dolor por parte del paciente. Y después en las terapias emocionales se utiliza mucho porque el imán es muy relajante. Acuestas a alguien en una cama con imanes y después hay que sacudirlo para que se levante porque queda dormido completamente. Me viene a la cabeza ahora que comentas esto. La opinión que tienes respecto a los elementos, los objetos que hay como el orgón, la orgonita, sí. Aminoácidos, collares, pulseras que hacen con aminoácidos, uh-huh. Con la nueva medicina cuántica que están sí. haciendo tarjetas en infinidad uh-huh. de... Sí, yo creo que todo lo que está hecho con honestidad merece ser usado. Lo que es difícil es distinguir cuál es honesto y cuál no. Solamente el tiempo nos dice eso, pero por ejemplo, digamos, dentro de la gente que practica imanes también utilizan orgonitas, utilizan piedras, utilizan terapia floral, uh-huh. utilizan homeopatía. Uh-huh. O sea que, bueno, en nuestros congresos vienen médicos homeópatas que a su vez recomiendan los imanes. Yeah, y después, desde ya, alguien que recomiende un cambio alimentario también puede recomendar que se beba el agua sometida al campo de los imanes, que eso va a ayudar a la limpieza orgánica. Entonces, creo que con buena disposición y sin entrar en competencia de todas las disciplinas que buscan un mismo fin, que es la salud, en forma natural, deberían estar unidas. Esto es lo que yo propongo y es lo que hago. Sin duda, una medicina holística. Exacto. Sí, sí. De hecho, uno de las propuestas que surgen y que siempre desde ya yo fundé en el año 2000 una asociación que se llama Asociación Argentina del Magnetismo y la Energía, con la idea de que todos los terapeutas que trabajaban con energía pudieran asociarse. Pero bueno, los seres humanos son humanos, ¿no? Y tienen sus defectos. Entonces digo, entran en competencia, entonces el terapeuta floral entra en competencia con el que hace orgonita y con el que hace cristales. Y no está bueno eso, lo bueno es que se unan, ¿no? Y que se puede. Yo, por ejemplo, no me ocupo de florales, entonces si veo que un paciente necesita equilibrar sus emociones, pero lo derivo a un terapeuta floral que me parece confiable. Por supuesto, no le voy a decir haga terapia floral, le voy a decir haga terapia floral con esa persona que yo conozco, porque la terapia floral es muy buena, pero depende de quién la aplique. Lo mismo pasa con un cristal. Hay personas que necesitan una cristaloterapia y otro necesita ir a clases de meditación o hacer meditación en un grupo. Y yo tengo entonces a dónde derivar, porque creo que ninguna terapia tiene todos los recursos. O sea, yo desde ya mejoro o ayudo muchísimo en estado de pánico, las neurosis de muchos tipos, colocando imanes, porque son de origen netamente biológico, que es donde va más el imán. Pero si alguien necesita un sostén terapéutico, va a tener que ir a la consulta con un terapeuta emocional, o psicológico, o espiritual. Hay gente que lo que necesita es encontrarse a sí misma, y eso el imán no lo puede lograr. Pero sí puede lograr que la persona esté más abierta, más predispuesta, con menos miedo, que duerma mejor, que no tenga insomnio. Hay muchas neurosis que se tratan con imanes, que la persona duerme sobre unos imanes y le hace muy bien. Quiero recordar el curso. Buenísimo. Que lo tenéis el 25, 26 y 27 de mayo, el nivel inicial, ¿no? Uh-huh. Y 29, 30 y 31 de mayo el nivel avanzado. Perfecto, ¿es así? Muy bien. Yo, para finalizar la entrevista, la verdad es que me apetece mucho que veamos un imán en acción. Que veamos un imán en acción, te lo has dicho, sobre mí, sobre mi cuerpo. Perfecto. No sé qué podemos hacer, si podemos hacer algo. Desde lo simple. Hoy me habías comentado que tienes un dolor en la espalda. Sí, sí, tengo un dolor en esta parte de aquí, de la espalda. Bien. Hace un par de meses aproximadamente. Bien. Sí. Y que se ha desarrollado, que en principio era un dolor
central-izquierdo, por decirlo de alguna forma, y luego se ha desarrollado por aquí, por el hombro, por debajo de la axila, y por esta parte de aquí. Bien. Eso es una molestia. Sí. Incluso me molesta para dormir, no puedo dormir hacia este lado. Bueno. Bueno, digamos, con esa sintomatología yo en principio, sin haberte tocado, porque digamos parte de lo que nosotros hacemos de tocar, te digo que lo que tenés es un problema del plexo braquial. El plexo braquial es un conjunto de nervios que viene desde la quinta vértebra cervical hasta la segunda vértebra dorsal. Eso, por alguna postura que hiciste, ya sea que te das cuenta o no, o levantaste un peso, o elevaste demasiado un brazo, o tenés lo que se llama una subluxación vertebral entre la primera y la segunda vértebra dorsal, que son las vértebras que están a la altura de la espina de la escápula. Entonces, eso hay que ponerlo en su lugar. Eso, bueno, un osteópata, por ejemplo, vendría y te lo posicionaría. Él, quizás no con una sola sesión, necesitaría un poquito más. Nosotros desde los imanes lo que hacemos es colocarte un imán que va a ir su cara negra por detrás de la zona vertebral indicada, que sería la zona que queda a la altura de esta segunda vértebra dorsal. Y el otro imán va a quedar en tu mano del lateral que a ti te duele. El rojo, la mano izquierda, y el negro, atrás, en esa zona. Tú lo vas a dejar 10 minutos, dos veces o tres por día. Si vienes a mi consultorio, te voy a hacer más cosas. Pero esta es la receta como para que tú, por ejemplo, tú me decís, ay, mira, tengo este problema, pero no te puedo ir a ver el consultorio. Bueno, perfecto, te doy estos dos imanes, te lo vendo, porque son medicamentos. Sí. Nuestros medicamentos son todos así, que si los muerdes te duelen los dientes, te vas a acordar que pasa. No hay que llevarlos a la boca. Colocamos el negro aquí y el rojo aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? Entre este lugar donde está tu lesión, porque tú sientes la molestia en el hombro más que nada, pero la lesión está en la vértebra, se va a producir una corriente. Una corriente que va desde la mano, porque la corriente va de rojo a negro, va desde la mano, atraviesa tu brazo, llega aquí y vuelve. ¿Qué es lo que hace? Una elongación, un estiramiento, una recolocación de la vértebra. Esa pequeña disfunción, porque es una pequeña disfunción, porque es muy molesta, va a lograr que la vértebra, o sea, esa electricidad lo que logra es colocar de nuevo ese nervio que está fuera del lugar y deje de estar como pinzado, digamos. A ti se te va el dolor, en personas que, no sé si te pasa, pero que sienten adormecimiento en los dedos a causa de esto mismo. Y se va todo el adormecimiento. Hay personas que pueden tener adormecimiento de los dos primeros dedos o de los otros tres. Si están los dos primeros, en general el problema es bien de cervical séptima. Si están los otros, está más en la zona cervicales altas. Según el síntoma, me voy a dar cuenta si necesitas una cosa u otra. Si vienes a mi consultorio, además de esto, te pondría, por ejemplo, unos imanes de este tamaño, que son bien pequeñitos, o sea, tenés un imán que es como una pastillita, que tiene 1,5 centímetros de diámetro y se coloca en la articulación de la vértebra del lado que a ti te moleste, el color rojo. Y del otro lado de la vértebra se coloca el color negro. Son dos imancitos que van a quedar uno de cada lado de la zona donde está el problema, digamos, originario de tu dolencia. Y en pocas horas ya se te coloca el brazo en su lugar. Generalmente estas cosas, si son agudas, en una sola sesión ya está. No hace falta más. Si mira, me dijeras, bueno, mira, hace años que tengo esto, o he perdido la fuerza, o no puedo levantar un peso, entonces te va a llevar más tiempo. Claro. Pero no estamos hablando de años, estamos hablando de sesiones en semanas. Lo voy a probar, lo probaré. Por supuesto. Sí, sí, y poder dar testimonio. Sí, no, sin duda que hablaré posteriormente. Lógicamente entiendo que ahora no es el lugar porque necesitaríamos una camilla, ¿no? Tal cual. Sí. Y no es el caso. Pero quizás podemos. Pero supongamos que si en vez de esto a ti te doliera la muñeca. Sí. La clavícula. Por ejemplo, la clavícula. Entonces, bueno, pondríamos el imán. Yo me, digamos, te pondría un imán por delante de la clavícula, ¿quieres que me pare? Si tu dolor fuera, por ejemplo, supongamos que fuera la articulación del hombro, pondríamos rojo aquí y negro por detrás. Entonces lo que se está produciendo es una asociación por atracción entre un polo y su opuesto que van a atravesar tu hombro
pero no, no lo atraviesan en línea recta, sino que son líneas curvas, que son las del campo magnético. En pocos minutos lo primero que siente la persona es relajación de la zona. Luego empieza a sentir alivio del dolor, minutos después. Y la zona queda como libre de dolor, con una sensación grata de que puede mover de vuelta, porque lo que le he devuelto es la circulación de la sangre. Que en un lugar donde hay contractura o dolor, la circulación de la sangre está disminuida. No hay flujo sanguíneo. Y lo que hace el imán es mover por vía de movimiento de cargas, que son las partículas de la sangre, va a mover hasta darle alivio al lugar. Yo ahora me voy a trasladar con este imán a la zona donde estimo que se originó tu dolor, que es este. O sea, si bien tú no sentiste quizás en un lugar puntual, este es el origen de tu dolor. Entonces le ponemos... Yo siento algún... Una molestia. Cuando apretas un poco, siento ahí una molestia. Una molestia allí. Perfecto. Entonces, este lugar le ponemos el negro y por delante siempre va a ir el rojo. El rojo va siempre por delante porque por delante del cuerpo tenemos vasos sanguíneos muy importantes. Y el polo rojo, si bien los dos polos son vasodilatadores, es un vasodilatador respetuoso. Mientras que el polo negro es un vasodilatador muy fuerte que si hubiera algún coágulo podría dispararte. Entonces no nos arriesgamos y adelante no vamos a poner el color negro, solamente el rojo. Entonces yo acá estoy produciendo en ti un alivio posiblemente del dolor y una sensación como que adquiere nuevamente movilidad. Hay personas que sienten más rápido y otras menos rápido. Esto depende de varios factores. Uno es el grupo sanguíneo. Cada persona según su grupo sanguíneo tiene mejor conductividad eléctrica unos que otros. El otro factor muy importante es cuán tenso puede estar tu sector de hombro. Hay personas que son más relajadas y enseguida sienten efecto y otras son más tensas y no lo sienten enseguida. Pero el efecto está igual. Si tú descruzas las manos, fíjate ahí, bárbaro. Ahí se siente mejor, porque somos cables. Cables divididos, o sea, el lateral izquierdo del cuerpo y el derecho se comunican entre sí, pero son dos centrales eléctricas por separado. Si yo te pongo, por ejemplo, en lugar de poner así, te pongo del otro lado otro imán, en ambos hombros, ahora estoy atendiendo tus dos centrales eléctricas, la derecha y la izquierda. Y la sensación es completamente distinta. Lo mismo si yo, por ejemplo, yo ahora te estoy poniendo... ¿Puede ser que lo note ya? Sí. Que esté notando ya. Exacto. Incluso cuando me lo has cambiado. Que... Sí, libera la tensión. Ciertas... movimientos energéticos internos. Exacto, sí. Produce movimiento de lo que te decía, las partículas eléctricas, que son las cargas del cuerpo, o sea, nuestros cuerpos vivos, empezando por el agua, que es el primer cuerpo vivo, y nosotros somos un 80% agua, es digamos, lo que se mueve dentro del cuerpo para darle vida son cargas eléctricas, a las cuales nosotros le damos nombres de iones, como sodio, potasio, cloro, magnesio, todos los minerales, ¿no? Entonces lo que está sucediendo aquí es que esas cargas se ponen en movimiento. Cuando tenemos dolor o molestia, las cargas están estancadas. Son formas que tiene el cuerpo de hacernos un llamado y decirnos, de pedirnos por favor, como no puede hablar, atendeme. Es una alarma. Tal cual. Muy bien. Acá tenemos entonces, digamos, para un problema como el tuyo, tenemos la posibilidad de ponerlo, digamos, en la parte subclavia, ambos. Sí. Y luego en la parte localizada de la columna en relación al hombro, y el otro que te decía, que pondríamos uno atrás, por ejemplo, y el otro en tu mano. Entonces la mano cobra, y ponemos el otro atrás. Esta corriente que viene va a subir por tu mano a encontrarse con el opuesto, porque los imanes siempre se van a tratar de un mismo de posición. Y a su vez vuelve la corriente, le devuelve otra salida por acá. Hay una que va por el lado externo del brazo, y la otra por la cara interna del brazo. Es que es muy... Sensible, ¿no? Se siente. Muy sensible. Noto la corriente eléctrica. Es tal cual. Noto una sensación extraña, diferente, en este brazo en este momento, muy rápido, incluso aquí en el hombro. Sí. Sobre todo por aquí y en el hombro. Claro, perfecto. Muy rápidamente lo he notado. Sí, sí. Bien. Es muy sorprendente. ¿Sabes tu grupo sanguíneo? B positivo. Bien, perfecto. Eso es un buen conductor de electricidad. Dentro de los grupos sanguíneos, el grupo 0 es un mal conductor. El grupo B es un buen conductor y el grupo A es un excelente conductor. El AB es una mezcla entre el A y el B.
pero el B es un muy buen conductor. Así que, porque al ser corrientes eléctricas los seres vivos, somos, viste, como pasa con las máquinas, que hay buenos y malos conductores, o sea, depende de las resistencias eléctricas. Bueno, el grupo B tiene una buena, digamos, una buena conductividad porque no tiene alta resistencia. El grupo 0 tiene una altísima resistencia y muy baja conductividad. Entonces necesitan más tiempo para vivenciar lo que tú estás vivenciando. A mí me encanta encontrar a pacientes A o B porque enseguida me cuentan lo que están sintiendo. Lo que yo ya sé que tienen que sentir, pero que no todos te lo pueden contar. Así que bueno, tenés otra cosa. Sí. Ahí poniendo las dos manos, se va a producir una unión entre tu mano izquierda, que es la lesionada. A la lesionada le ponemos el rojo. Si tu lesión hubiera estado del lado derecho, poníamos el rojo a la derecha. Entiendo. Y el negro en la otra. En este momento está exacto. Corriendo por aquí. Exacto. Para tratar de liberarse de la obstrucción que está en este nivel. O sea, ahí tú tienes como una energía detenida. Esto te la moviliza y va a luchar, la corriente va a hacer todo lo posible para quitar eso, que es un obstáculo. Te quitará molestia. Excelente. Muchas gracias. No, por nada. Ha sido un placer. Bueno, muchas gracias. Tenerte. Y esperamos tenerte pronto por aquí, en España, con la escuela. Gusto. Con mucho gusto. Porque entendemos de que también hay una aportación. Sí, yo creo que es, digamos, es tan completa esta terapia que no se me ocurre pensar ninguna patología que no pueda ser tratada. No me ha pasado nunca, ¿no? O sea, desde la más compleja del sistema neurológico, sí, hasta la más sencilla de la vida cotidiana, que es lo que, yo digo, lo que más padecemos en realidad es la vida cotidiana. Sí. Cuando alguien tiene una enfermedad compleja, desde ya que va a necesitar un equipo multidisciplinario. Sí. Pero la vida cotidiana, que significa que tú te cortes, te lastimes, que tengas por ahí una cantidad de cremas y líquidos y todo lo demás en tu casa, que además tiene fecha de vencimiento y que las usas cotidianamente. Bueno, tú con unos poquitos imanes reemplazas todo eso y no tiene fecha de vencimiento. ¿No te parece que vale la pena? Entonces, luego. Muchas gracias. Bueno, me encanta de conocer. Igualmente. Sem brasa, sou eu, assim sem você. Muchas gracias por recibirnos. Por favor. Por dedicarnos un ratito de tu tiempo. Y queríamos saber, que nos explicases, qué es el biomagnetismo. Bien. La magnetoterapia. Perfecto. Bueno, son todas palabras que son amigas entre sí. Y viene todo de un mismo tronco lingüístico, que es justamente la palabra madre, magnetoterapia. Magnetoterapia es la terapia donde se apliquen cualquier tipo de imanes. Y la magnetoterapia puede ser también aparatológica, de hecho se usan mucho en medicina los aparatos que emiten campo magnético. La terapia con imanes, donde se usan imanes fijos, en lugar de usar aparatos utilizan trozos de hierro de distintos formatos que han sido ordenadas sus moléculas por un campo magnético. Pero que en definitiva, el imán termina siendo un campo eléctrico, que es lo que en realidad tiene el proceso, digamos, efectivo. La efectividad del imán no es el magnetismo, sino la electricidad. El imán es ordenado, sus moléculas son ordenadas por el campo magnético de un gran imán eléctrico, pero termina, su producto final es un producto, digamos, de acción eléctrica sobre el cuerpo. Ordenan las corrientes del cuerpo. La palabra biomagnetismo, si yo la defino desde las ramas de la Real Academia Española, biomagnetismo es el magnetismo de los seres vivos, no es un método curativo. El biomagnetismo significa eso, magnetismo de los seres, magnetismo para la vida, de rojo. Es dispersar esas partículas para que las partículas no estén formando eso, o sea, lo que el tumor, que tiene una cantidad de consecuencias negativas o malas, al dispersar esas moléculas, deja de existir. Esto es lo que hacemos con un solo polo del imán, no necesitamos dos. Y por el contrario, si alguien tiene, por ejemplo, la cicatrización de una herida y ya esa herida cerró y no está sangrando, se le aplica el polo opuesto, que es el polo que reúne partículas. ¿Para qué?
para que llegue a ese mismo lugar una serie de cargas eléctricas que son los, digamos, los elementos constitutivos de los tejidos, y eso repara, repone en principio el tejido subcutáneo y luego hacia la piel, y puede encontrar una persona, supongamos que tuvo una úlcera varicosa donde ha quedado una depresión, un agujero directamente. Ese polo lo que hace es reponer desde adentro hacia afuera todas esas capas de tejido hasta producir una cicatrización donde apenas queda visible una marca. O sea, en cuanto a procesos de cicatrización tenemos maravillosos resultados, y desde ya eso es con el polo positivo de color negro, y es el polo que reúne partículas. O sea, las posiciones de los polos son totalmente opuestas, y el polo que más usamos en nuestra terapia, que es biomagnética azul CAMET, es digamos, el polo negativo o rojo, porque es el que la mayoría de las enfermedades son por reunión, no por falta, o sea, es por exceso. La mayoría de las enfermedades tienen exceso, por ejemplo, un alocado crecimiento de tejido o un tejido que está fuera del lugar donde tiene que estar. Una presentación de una serie de partículas que se han reunido en un determinado lugar y que están obstruyendo, por ejemplo, las partículas, vamos, de grasa que obstruyen un vaso sanguíneo. Esas partículas, al ser dispersadas, el vaso se abre, un dolor ciático que lo tiene hace, no sé, un mes, dos meses, tres meses. Entonces se va de la sesión sin dolor. Y si vino rengueando, que no puede ni caminar, se va caminando normalmente. Eso es. Pero si alguien viene con una artrosis que hace 6 años o 7 o 10 que lo tiene, es crónico ya. Es crónico. Entonces, al ser crónico, va a requerir por lo menos 4 sesiones. Estas sesiones pueden ser, si el caso es de mucho dolor o muy grave, van a ser una vez por semana o cada 15 días. Y si es algo que, bueno, lo podemos resolver un poco con ayuda de tratamiento que se hace en casa, porque hay un tratamiento ambulatorio, la persona se lleva imanes adheridos a la piel, pequeñitos. Esos imanes pequeñitos se van a ir pegados con una cinta, con un esparadrapo, para que la persona siga recibiendo el tratamiento. Y puede tardar, una persona con una artrosis, y supongamos que es una persona mayor, que generalmente lo son, de séptima década, a veces más, tardan 3 meses. Pero, 3 meses, sí, y regenera tejido además. Se producen los dos procesos. Uno es la limpieza de todo lo que haya de presentaciones óseas, como por ejemplo osteofitos, que son, digamos, presentaciones calcáreas, son acumulación de sales. Primero se limpia eso, hay un proceso de limpieza, siempre con los imanes, o sea, es la manera en que nosotros intervenimos, y luego hay un proceso siguiente en el cual hay una regeneración de tejido, si es que ha perdido tejido blando, cosa que sucede muchas veces, que es la pieza blanda, que son tejido, digamos, cartilaginoso, que está entre pieza ósea y pieza ósea, esa pieza generalmente está gastada y hay reparación del tejido. También depende de la salud. ¿Se repara el tejido? Se repara el tejido, sí. ¿Cuál sería el proceso que se encontraría un paciente en por ejemplo, una circunstancia similar a la gestión? De esto tenemos muchísimos casos clínicos en los cuales se ha trabajado sobre todo con la invasión en las carótidas en las personas de más de 50 años, donde hay partículas de calcio y de grasa que están allí y que están obstruyendo la llegada de buena oxigenación y sangre al cerebro. Se colocan los imanes, se hace el ecodoppler antes y después. Después de, no es de un día para el otro, ninguna partícula se va en el momento, porque esas son partículas que están adheridas a las paredes de los vasos, y para desobstruir esto hace falta más de una sesión. Con una sola sesión no se va. Y depende también de cuánto tiempo haga que la persona está con eso. Pero esto, por ejemplo, si fuera una fístula, algún padecimiento tremendo que puede ser una fístula, que está ubicada generalmente en la última porción del intestino, y la persona, muchas veces han pasado hasta por cirugía, donde se corta, se abre para que drene, y tiende a volver, hace como una especie de recidiva continuamente. La colocación del imán, polo negativo, lo que hace es abrirla, la fístula drena, y luego para poder cerrar eso, se coloca el polo positivo. No al mismo momento ni al mismo día, sino que hay dos procesos. Primero el de apertura, limpieza, y un segundo proceso que es de cerrar. No sé si hablé mucho. No, no, estupendo, muy bien. Muy bien. Realmente se me ocurre preguntarte
sobre qué tipo de enfermedades podéis tratar. Ahora que me estabas comentando todo esto, se pueden tratar a través de... Sí. Yo, digamos, digo, cuando me preguntan esto, digo, para hacer la lista muy corta te voy a decir que todas. Sí. Todas. No, no hay ninguna que se les cargue. Ninguna. Pero no se puede tener graduaciones, ¿no? Sí. Ahí, digamos, en cuanto a velocidad de graduación. Sí. O sea, las enfermedades agudas o las presentaciones agudas tienen efectos a veces en el momento. Por ejemplo, si alguien viene con un... Puede ser del agua, del animal, de la planta o del ser humano. Todos tenemos partículas eléctricas que son, digamos, los iones, son lo que llamamos las cargas eléctricas, que son minerales, que son los que nos dan vida, tanto al agua, a la planta, al animal y al ser humano. Eso es el biomagnetismo. Y la técnica biomagnética es una técnica donde se aplica a animales con objeto de ordenar el biomagnetismo. O sea, todo en la vida, en la práctica, en la Tierra, tiene un estado de desorden y continuo orden y desorden. La enfermedad, definida por la Organización Mundial de la Salud, es un estado de desorden. Un ser está enfermo cuando se han desordenado sus moléculas, sus partículas, y el objeto por el cual se utiliza animales es para lograr el orden. ¿Qué diferencia un imán de cualquier otro pedazo de hierro? Es que tiene orden. Cuando el imán está en estado apropiado, lógicamente, a veces los imanes pueden tener un daño porque se han golpeado, se han roto, pero el imán que está saludable, también tiene que tener salud para dar salud, el imán que está saludable es un conjunto de moléculas que tienen una sola dirección. Por eso tienen polos los imanes. Hay un polo que tiene una dirección de giro y el polo opuesto que tiene la dirección contraria. La dirección de giro en un sentido, que es el sentido legógiro, señal izquierda en contra de las agujas del reloj, tiene un sentido de orden que lo que hace es expandir, es expansivo. Esa expansión hace que si yo tengo una acumulación de células en un determinado lugar, a esa acumulación le puedo llamar tumor, o le puedo llamar pústula, o le puedo llamar fístula, le puedo dar un nombre, etiqueta cualquiera. En todos esos casos lo que hay es una acumulación de partículas, y esas partículas son nocivas al tejido que les está albergando. Lo que hace el polo negativo del imán, que nosotros le llamamos norte y lo pintamos.